y ya nos vamos a la siguiente sección desmontando a la extrema derecha donde Adrián nos va a traer eh, un vídeo no un tuit o algo que muestre un poco el discurso de la extrema derecha y que vamos a desmontar en directo os recordamos somos al descubierto nos podéis encontrar en aldescubierto.org y desde ahí ya ir a todas nuestras redes eh, que siempre es una ayuda interesante no y también eh, como ha dicho TV Zurda a un montón de, de gente no como como Julián Macías Tobar y tal, que también es importante el cuello largo, que también es importante seguirlos y darles nuestro apoyo, ¿no? Por aquí Flapsy, vaya. Por aquí Flapsy ya, está, ya está llorando. Vaya, vaya, ya veo yo de qué, qué tipo de vídeo vas a traer Adrián. Tenía tenía que caer, tenía que caer, tenía que caer un día tenía que caer eh, nuestro nuestro amigo Adrián un día tenía que venir por aquí, vale, ya lo quería Ostras. haber traído la semana pasada. Evidentemente no pude porque estaba en la mierda, pero, pero tenía que traerlo. Tenía que traerlo porque además eh, me hace mucha gracia que se llame como yo y que se parezca físicamente a mí. Y... Qué odioso eso lo, de, lo del pelo largo de ambos. Sí, sí, sí. 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 Y además es un tío con el que yo he interactuado en redes sociales, discutiendo, y lo, lo tenía que traer en algún momento. La verdad, no podía caer, yo qué sé, por el programa. El programa que acabo de cerrar. <laughs> es lo que hay, ¿vale? Eh, además, este tío mmm, es de la. Bueno, es. No sé si lo conocéis. Bueno, su canal se llama Libertad y lo que surja. Él se llama Adrián, es un chico de Barcelona. Y él sí. defiende abiertamente el anarcocapitalismo, que es básicamente. Mmm, pues bueno, como las películas cyberpunk estas distópicas, pues algo así. ¿Vale? Es la... una la destrucción del Estado o su reducción a la mínima expresión para que gobiernen los mercados. Que si cada uno pues... Eh, dice, Mertu bueno, guapo, este es feo por dentro y por fuera. Muchas gracias. una teoría muy humana. Además, que gracioso que en todas películas te lo muestran como lo peor, porque es claro. Dice, si las si empresas... O sea, suavemente se mueven por el lucro y ya con regulaciones hacen barbaridades imagínate qué harían si no hubiera regulaciones, ¿no? Pues ellos dicen que lo contrario que el problema es ese que el problema son las regulaciones exactamente, que las son no, el... paz y amor y que con la cooperación mutua y voluntaria se conseguiría claro. de todo ¿no? El, en Twitter, el, no sé, todo para, todo para enseñar lo contrario El anarcocapitalismo se basa en la idea de que todo lo puedes comprar y todo lo puedes vender, incluyendo los ejércitos eh, la justicia todo, ¿vale? Todo es comprable y vendible y que todo se basa en base a eso que me hace mucha gracia porque eh, este tío dice que... Bueno, este la gente que defiende estas cosas dicen abiertamente que es que el comunismo o el socialismo no obedece a la, a la naturaleza humana y no sé qué, y lo que ellos propongan que es una competencia atroz eh, propongan también la voluntariedad del trabajo y no sé qué una serie de historias que se inventan para que todo sea sostenible por lo visto eso sí que es naturaleza humana, ¿no? Pues bueno, eh, como siempre que, que traímos aquí a una persona eh, donde nos tenemos que centrar es en el discurso, ¿vale? Muy importante, la persona es irrelevante, en este caso la presento porque viene bien para el contexto, pero la persona es irrelevante, lo interesante es que escuchemos lo que está defendiendo porque aunque no nos pueda gustar este tío o lo que dice, tiene casi 300.000 suscriptores, es un influencer del espacio de la extrema derecha eh, y... Escucha sus argumentos, como siempre, y sus falacias y todo lo que tiene que decir. Nos es muy útil para entender por dónde va, porque le escucha tanto la gente. Y muy importante, como siempre, eh, el respeto, el no ir a molestarles, el a ver como, lo que comentamos y lo que no comentamos, para no caer precisamente en lo que, que queremos criticar. ¿Vale? Como siempre, yo, bueno, he traído aquí a varios. Pues hoy, hoy toca este. ¿Vale? Muy bien. Eh, he buscado un vídeo que vaya un poco con la temática. En este que no caso. Ha sido, no ha sido complicado, ¿no? Porque, claro, me imagino que ya hay que estar siempre con el, con el temita. Claro, el tema de la meritocracia es un tema que tocan mucho los youtubers que se centran en lo económico y que son ultraliberales, ¿no? Pues también salía Wall Street Wolverine hablando del tema y alguno más, pero bueno, este es el que más tenía. Y he cogido este, que es el que más interesante me ha parecido y el que más revelador de, de cómo es su discurso y cómo habla él. Vale. Pero vale. aquí dicen, siempre nos ha vendido la competición como la ley de la naturaleza, lo natural, exactamente. Es una chorrada. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a intentar escucharlo. Como siempre, lo voy a ir parando para ir comentando cosas. ¿Vale? Él tiene un programa, una, una sección dentro de su canal, que se llama Coto de Caza Progre. Eh, es poco sutil el chico, o sea, no, no se anda mucho por las ramas. Es una cosa buena que tiene, que es bastante directo y claro. Yo creo que ni se prepara mucho los vídeos. La sensación que a mí me da es como muy pues bueno llega te cuenta su mierda y ya está sabes lo cual hace que caigan varias contradicciones a medida que habla a mí me cuesta mucho pillarlo el vídeo me lo he visto tres veces porque no lo entendía muy bien pero es interesante verlo pues ahora lo voy a poner a ver si consigo o se ahora se hace pequeño esto No os esforcéis, de verdad, tomaos la vida con calma, porque por lo visto no sirve para nada. Este vídeo es grosero y real. ediciones malas, es políticamente incorrecto, debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prore las cazamos al vuelo. Y vamos a comentar un quejiquista de la cultura del esfuerzo. Pero antes, recuerda a Tito el fuego a la intro, ¿eh? es impagable. Justin, un tipo pues muy majo, que hace educación social y que tiene un montón de cursos sobre pues ideología de género, eh, cosas progres que hay que enseñar a los niños y cositas así, porque vamos, que le han obligado, o sea, ha tenido que sacarse estos cursos pues por su trabajo y demás, y él pues está en Twitch en YouTube y tal, y va contando todas estas cositas y le podéis preguntar para que veáis el adoctrinamiento que hay. Que de verdad está bastante interesante, así que yo le echaría un ojo. Os dejo sus redes sociales en el comentario fijado, y bueno, ya, ya veréis cómo está el temita ¿eh? de la adoctrinamiento madre mía pero ahora vamos con esto de a mí me hace mucha gracia que, que las ideas progresistas siempre sean ideológicas y sea adoctrinamiento pero en cambio defender el largo capitalismo eso vamos eso es la la puta hostia por lo visto por lo visto claro la cultura del esfuerzo, que es malísima de verdad. Mejor quedarse en el sofá viendo la tele y con el móvil y tal, porque es que esforzarse ¿para qué? Os, os va a meter un cuento este tío. Me, me parece fascinante. Me salen pústulas con este pavo. Pues un tío, ¿no? O sea, un, un tipo de esto de venga, emprende, va. Bueno, sus cosas. La cultura del esfuerzo es una de las mayores patrañas que nos han contado desde que somos pequeños. Vamos a ver por qué esforzarse es malo. O sea, eso es lo que tú has entendido de, de, de lo que ha dicho el chaval. O sea, aquí no sé si lo veis, no se ve muy bien, vale. Pero bueno, básicamente él está, eh, libertad de lo que surja, está respondiendo a una publicación de una persona que está criticando la cultura del, del esfuerzo. Y es un párrafo. Acaba de leer una línea donde dice que la cultura del esfuerzo es una mierda, ¿vale? Ni siquiera se ha puesto a argumentar ni a decir nada. Y la, la conclusión de libertad de lo que surja, la conclusión de Adrián, es que el chico está diciendo que esforzarse es malo. Ya está, eso es lo que has entendido. A mí, a, además, me hace gracia, ¿no? Como con, con la cucharadita de la economía, ¿no? Te compran todo el ideal de la ultraderecha, ¿no? O sea, lo que no es científico, según ellos, es... Todas, todos los estudios que hay sobre género y tal, que eso además lo engloban en el constructo este que se han inventado de ideología en el género, que a veces no saben ellos ni de lo que hablan, en plan te dicen que solamente el, antes era solamente el movimiento LGTB, luego metieron ahí el feminismo ¿no? y te lo venden como que eso eso es lo real, que eso es lo que existe cuando es un monstruo del saco de la extrema derecha para, para, para englobar a movimientos y que intentan que cuaje por ahí y que de hecho ha conseguido que hasta corrientes claro. de rojo y pardos les compren el término ¿no? Cuando es una auténtica chorrada, es algo que no existe. De hecho, me hace gracia que hasta un obispo diciendo que la ideología de género no existía, que eso era mentira, que eso era un invento, eso no... no. Entonces dices, ostras. Y en cambio, cómo este discurso ha ido calando y ahora mucha mucha parte de la derecha lo utiliza. ¿no? La cosa es que Libertad y lo que surja ya parte de una premisa equivocada. Porque el chaval no está diciendo que esforzarse sea malo. Lo que está diciendo es que la cultura del esfuerzo, es decir, la, lo que hemos estado criticando antes, el tema de que enseñen a generaciones y generaciones de jóvenes que si se esfuerzan, ya no que van a ser Bill Gates o Steve Jobs o lo que sea, sino que si se esfuerzan van a tener un salario decente, van a prosperar y van a tener éxito, o que cuanto más te esfuerces, más probable es que consigas eso, es mentira. Es una patraña centrada en que lo individual está por encima de tus condiciones estructurales. Y eso es mentira, eso es lo que está criticando este chaval en un párrafo que yo creo que puede entender cualquiera y más cualquiera que se supone que se dedica a hacer vídeos sobre política. Y Adrián lo que deduce es que lo que está diciendo el chaval es que esforzarse es malo. O sea, a partir de ahí, llevamos un minuto de vídeo. A partir vale, de ahí. Una conclusión un poco interesada para mostrar su. para, para montar su monstruo de no, paja, no, pero es que ya verás y... qué, qué, qué piruetas hace. O sea, es que es maravilloso. Vale, vamos a o, o, o inútil o, o que no sirve o... no lo no, no sé, no sé, este tío opina que, que no tenemos que esforzarnos, el mundo se rige... El tío no opina que no tenemos que esforzarnos, no está hablando de lo que tú tienes que hacer a nivel individual, está criticando una cuestión cultural, una cuestión sociocultural, una cuestión colectiva, no individual, no está hablando de que tú te tengas que esforzar o no, no está hablando de nada de eso. En su mayoría por los contactos y tu posición social. En su mayoría. O sea, un poquito sí. Un poquito de esfuerzo sí. En su mayoría tal, pero. Oye, al no ser el 100%, pues un poquito te tienes que esforzar, ¿Lo he visto? Los contactos. ¿Qué pasa? Que los contactos salen de debajo de las piedras, ¿no? O sea, el contacto, eh, no, no, no necesitas tú contactar con gente, conocer gente, pues crear una red de colaboración. O sea, eso, eso no es esforzarse. O sea, cuando tienes un proyecto en mente y sabes quién lo puede desarrollar o quién hacer o no sé qué, no sé cuántos, es que este se piensa que la gente que consigue trabajo, es porque. No, es que el jefe se lo ha dado porque es amigo de su padre. Ya, pero eh, tendrá que saber hacerlo, ¿no? O sea, se tendrá que luego hacer algo en ese puesto, tendrá que hacer algo. Sí que hay puestos de broma, sí que hay puestos de bueno, eh, poner al sobrino ahí que, que haga algo y que aprenda el negocio y tal. Sí, también hay cuotas que ponen a mujeres en puestos directivos, simplemente pues por la paridad y todo eso. Eh, gracias, Adrián, por dar la razón al chaval, ¿vale? Por reconocer que los contactos, por reconocer que si eres hijo, hijo del jefe, te van a dar un trabajo, ¿vale? Muchas gracias. Es justo lo que está criticando el chaval, ¿vale? Por mucho que tú lo defiendas como un esfuerzo. Eh, establecer contactos o ser hijo de alguien, sobre todo cuando esos contactos los puedes traspasar o te pueden servir de enchufe, eh, no tiene nada que ver con lo que, de, con lo que defiende la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo dice que por ti mismo tú puedes conseguir esas cosas, ¿vale? Tú has intentado darle la vuelta diciendo que no, que eso también es esforzarse y que bueno, el hijo del jefe algo sabrá. Bueno, pero si eres hijo del jefe, no tienes que esforzarte. O sea, tú mismo lo estás reconociendo. Y que sí, que hay, incluso hay puestos de trabajo donde a lo mejor a ti te ponen y no sabes hacer nada. Pero tú mismo estás reconociendo que el chaval tiene razón. Tú mismo. Me metes aquí el tema de las cuotas eh, para mujeres, o el tema de las cuotas para colectivos vulnerables. Cuando estés de acuerdo o no estés de acuerdo con las cuotas, precisamente lo que buscan es la igualdad de las condiciones. Es decir, corregir desigualdades que precisamente. Eh, Provoquen que haya gente que, haciendo menos esfuerzo, consigan ciertas cosas. ¿Entiendes? Lo que pasa que, evidentemente, tú defiendes que la igualdad de condiciones se consigue eh, en un mundo anarcocapitalista. Cuando está claro que, que eso no es así. En el momento en el que existen las herencias, las clases sociales, eso se va a la mierda. Y, y además de eso, que con algo que es falso, ¿no? Quiero decir, hay un libro que lo analizaba muy bien, que era Pedigree, que era de dónde vienen. Eh, o sea, ¿por qué hay estas desigualdades a la hora de elegir a gente? Y claro, la gente solía elegir a la gente que era más parecida. Los hombres suelen escoger a otros hombres para funciones directivas. O sea, la injusticia no es que metas a una mujer porque además hay una cuota que no te lo pide. Lo que hay que ver es cómo puede ser, por ejemplo, que las mujeres estén totalmente integradas en el mercado laboral y muchas de ellas. O sea, que nota de manera más suficiente que los hombres y en cambio muchos sectores de dirección donde son incluso mayoría y sacan mejor nota que sus contrapartidas, varones, sean minoritarios. Y aquí te van con no, con es que el esfuerzo tal, no, no, hombre. Aquí hay toda una cultura histórica, patriarcal, que argumenta eso. Nada del de, de, de esfuerzo. Vamos. Pero no veo criticando yo a este tío esa cosa. Ahí también sería un problema, ¿no? ¿Y la posición social? O sea, ¿me van a dar un trabajo porque mi posición social sea no sé qué? O quizá es que si tu padre, pues es empresario, no sé qué, no sé cuántos, y ya te ha explicado todas las cosas y conoces muchas esas cosas, pues igual algo has aprendido. O sea, yo soy hijo de funcionarios. A mí, pues lo que me decían era, sí, para tener un futuro bueno, lo que hay que hacer es estudiar y sacar buenas notas. Eh, no, eso no te prepara para nada. Gracias otra vez, eh, Adrián, por darnos de nuevo la razón. Eh, por darle la razón al chaval de que la cultura del esfuerzo es una mierda. Por reconocer que cuando eres hijo del jefe o cuando tienes una posición social, eh, efectivamente no tienes que esforzarte tanto. Y por reconocer que efectivamente eh, estudiar y esforzarte en el estudio no te prepara para, para el éxito, ni para el trabajo, ni te sirve absolutamente para nada. Que es justo justo lo que criticamos cuando criticamos la cultura del esfuerzo gracias Adrián, o sea, eres maravilloso, maravilloso como haces un vídeo para criticar a los, que criticamos la, a los que criticamos la cultura del esfuerzo y nos dan la razón o sea, una capacidad argumentativa de la hostia, es lo que pasa cuando no sabes de lo que hablas y es lo que pasa cuando partes de una premisa falsa, cuando partes de la premisa de que el chaval está diciendo que no hay que esforzarse y que es malo esforzarse y te equivocas, porque no es lo que está diciendo. Que te hace la picha un lío y no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Vale? Ahora estaba diciendo que eres, de que eres hijo de funcionarios y que te han metido la, la, el rollo de que tienes que estudiar para poder triunfar y que eso no vale para nada. Gracias. Es justo lo que hemos dicho hoy al principio del debate. Muchas gracias. La verdad. Eh, Contraargumentarte es facilísimo. Vamos a seguir. Que a partir de aquí todo cuesta abajo. Hostia, y eso es muy habitual, de verdad. Sí, la, de la gente se le suele decir que, que lo importante para tener un futuro, que no sé qué sé cuántos, es estudiar. Y la nota, ¿no? El numerito. Aprender está muy. Ni siquiera aprender, estudiar. O sea, <laughs> aprobar el examen, ¿no? No los conocimientos que puedas adquirir ahí, porque, a ver, los conocimientos que se suelen adquirir son. Sin embargo, he conocido a personas que, pues, sus padres, que si empresa, que si no sé qué, que si... o negocio familiar, la actitud es diferente, y la actitud hace mucho, eh. Claro, la actitud de la <laughs> madre. Vaya <laughs> lo mario. Claro, es que la actitud hace mucho, ¿sí? cuando tú eres hijo de empresarios y naces en un ambiente eh, eh, donde la mayoría de la gente es propietaria y tiene ciertos recursos. Joder, tu actitud es muy diferente, ¿sabes? Y aprendes ciertas cosas y eso es lo que te hace triunfar. No el hecho de que nazcas con ciertos recursos, con ciertas posiciones y con ciertos contactos federados eh, y eso te haga triunfar, no, ¿no? Es que la actitud hace mucho. Es que la actitud es muy la importante. La actitud en hacer ¿no? rico. Exacto, alto, la actitud hace rico. Es que, madre mía, qué huevazos, tío. Es que, que, qué huevazos tienes, tío. Qué huevazos. Qué huevazos. La actitud. Ay. O sea, yo creo que más que posición social. Que también puede ser que, bueno, es que el hijo de tal, el hijo de Amancio Ortega, pues no creo yo que tenga que forzarse demasiado. Pero bueno, el padre se ha esforzado por él, tiene derecho a hacerlo. Entonces, como el padre se ha esforzado por él, él no tiene que hacerlo. Que es justo lo contrario de lo que te intentan vender con el tema de la cultura del esfuerzo. Que tú puedes ser como el hijo de Amancio Ortega. La cultura del esfuerzo, tío, un poco para que te enteres, quiere decir. Que cualquiera, si se esfuerza mucho, puede prosperar. Cuando aquí, tal y como he dicho en el debate, en, en la primera parte de este directo, en el debate, la gente trabaja muchísimo, incluyendo mi padre, mi madre cuando, cuando vivía, mi familia, trabajan. Y la inmensa mayoría de españoles trabajan largas horas de jornadas, aguantando muchísima mierda, no para prosperar, sino para simple y llanamente sobrevivir que es mentira y que hay una generación entera de gente que se ha esforzado mucho estudiando, que se ha sacado carreras, que se ha dejado la piel y que ha invertido mucho dinero y no ha conseguido nada. Que es mentira lo de la cultura del esfuerzo. Y tú me estás diciendo que, bueno, que el tema de la posición social y no sé qué, por un lado me estás diciendo que no es importante o que es minoritario, y por otro lado me lo estás justificando. ¿Pero en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿La cultura del esfuerzo existe, es buena o no es buena? Porque yo ya no sé qué postura estás defendiendo, la verdad. No lo entiendo. Pero bueno, que simplemente por el hecho de pues, que te hayan enseñado cosas, que por lo general, en ciertos entornos, pues no se conocen demasiado, pues eso ya ayuda a que tengas más. En ciertos entornos no se conoce demasiado. Es decir, eh, que si naces en el barrio de Vallecas en una familia. Eh, humilde, entonces no vas a tener ni puta idea de dirigir una empresa pero en cambio si naces en el barrio de Salamanca eh, de la mano de gente con, con, de cierta clase social entonces sí tú sí que eres un buen empresario eres un pelín clasista colega en este comentario un pelín se te ha escapado hazte así que tienes un poquito ah. de, de clasismo además, además de decir, decir que, que la, la gente pija o a la, la gente rica, rica o, sea, o sea sin, sin general, general trabajan menos, menos que decir, ¿cómo, cómo que, que es la que se esfuerza y la, la que, que sabe? Generalmente, en muchos casos, se han dado todo hecho y saben menos o trabajan menos. Además, por ejemplo, esto fue eso cuando, cuando también los CEOs, ¿no? toda la cultura del esfuerzo y tal, les, que, que, que muchos reivindican jornadas maratonianas y les siguieron para ver cuando trabajaban, que eran mentiras las jornadas maratonianas. Me metían dentro de jornada laboral todo ir eh, al gimnasio, gimnasio, hacer la meditación todo, todo lo que tiene la y jornada laboral así salían las jornadas laborales de 12 horas los contactos, irse a hablar, irse a comer y dices, hombre, claro, así también te sale unas jornadas laborales buenísimas pero es que el trabajador seguro que eso no, 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 lo, no lo vive así, ¿no? entonces es que es que gracioso, ¿no? Sí, sí, totalmente Herramientas y que prosperes más. Y si lo que te enseñan es que el esforzarse y la cultura del esfuerzo y todo eso es malo, muy bien, no te va a ir. Esforzarse y cultura del esfuerzo no es lo mismo. Vale, la cultura del esfuerzo es la tendencia social, la creencia social, si quieres, que se transmite mediante la enseñanza o mediante la educación a través de unos valores en los cuales se te inculca que mediante tu esfuerzo individual tú te puedes sobreponer a todo. Eso es la cultura del esfuerzo. Eso no quiere decir que no haya que forzarse. Claro que hay que forzarse. Claro. Pero ¿quién de izquierdas no te va a defender que no hay que forzarse? Es que estás confundiendo conceptos. Otra cosa es que además el tío lo explica muy bien en el párrafo. Es el hecho de que te vendan la idea de que tú eres el único y total responsable de tu situación, sin tener en cuenta los, el, el contexto social. Ya está, sin más. De hecho, por ejemplo, creo que había un, un estudio, eh, de, de, eso es exactamente de México, ¿no? donde el 90% de la gente que nacía en clases pobres moría en esa clase. ¿no? Es de decir, de que prácticamente no había movilidad social. Es de decir, de, ¿será, que, que todos fa, ¿será que todos fracasan por, por sus méritos o será que lo tienen mucho más complicado ¿no? para intentar hacer cualquier cosa que es a donde van todos los estudios sobre el tema? ¿no? Como la gente que tiene una educación, además privada o concertada, eh, que les pueden pagar profesores particulares, que pueden, que pueden tener formación adicional, que tienen los contactos del padre, préstamos del padre, triunfan mucho más fácil. O, o triunfan, de hecho, el resto ni siquiera pueden triunfar. ¿no? Entonces... Y claro, este lo he dicho acá, no, porque no se esfuerzan. Hombre. Por cierto, una cosita, ya que estamos aquí, voy a hacer el esfuerzo de decirte que te vengas a suscribir a mi Twitch, donde estoy allí, pues haciendo directos y comentando cositas. Lo que gente me va pasando, pues vídeos, me va pasando links, y los comento. Y oye, yo creo que si me esfuerzo en deciros que os suscribáis ahí, pues se va a suscribir más gente o me va a seguir más gente, que, que si no lo digo. Igual que si digo que os suscribáis a este canal, pues si no lo menciono, pues, pues hay gente que no lo hace. Y entonces, si me esfuerzo y lo hago pues mira y lo mismo en mi canal secundario aquí en YouTube donde subo los extractos de estos directos pues más guays estos comentarios de vídeos de artículos y tal que están aquí en YouTube en cosas y lo que surja de verdad sígueme ahí porque bueno así demuestras que esforzando un poquito pues hay gente que hace cosas y demás y se mueve todo un poquito y el esfuerzo pues sirve para algo, así que... O Esa falacia de reducción al absurdo que no falte. Te dejo los links en la descripción y el comentario fijado a mi Twitch para los directos y cosas y lo que surja aquí en YouTube para estos extractos, estos vídeos resumidos. Y quien diga lo contrario simplemente miente. P pues por, porque sí, ¿no? O sea, miente. Es que incluso en el funcionariado eh, tienes que esforzarte, o sea, las oposiciones no te las regalan, o sea, tienes que sacar mejor nota que los demás. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? O sea, no me, no me esfuerzo porque eso es malo, pero. Hay... Una vez más, que no estamos hablando de que no haya que esforzarse, sino que el esfuerzo no es garantía de nada. Ya está, y de que enseñar eso está mal. Punto. Vamos a repetir. Además, pones el ejemplo del funcionariado. Que uno, es una cuestión pública. Pública, o sea, has puesto uno de los ejemplos donde... Donde más igualdad de oportunidades y de condiciones suele haber, pero porque es una cosa pública. ¿vale? Y, y aún así, eh, las oposiciones las más complicadas tienen una sobre representación de la clase media y de las clases altas, porque es muy complicado formarse para posiciones que te hacen estar 5, 6 o 8 años opositando sin recursos privados, sin que tu familia te pueda mantener. ¿no? Y eso que es, como has dicho, de lo más igualitario que hay. Ojo. Y, y, y es de lo más igualitario que hay porque es público, que es lo que este tío se quiere cargar. Se claro, quiere claro, acabar con claro. todo lo público. Y aún así es de lo más igualitario que hay precisamente porque es público. Y aún así, como comentas, el que parte de una situación más, más favorable, que se puede permitir pagar un preparador, pagar materiales, pasar un montón de tiempo estudiando, eh, evidentemente tiene mayores facilidades. Por no hablar mm. de que incluso con ciertos contactos también te puede favorecer, pero bueno, ahí claro. sí que es verdad que está más controlado. Sí, pero mira, por ejemplo, eh, con este <coughs> tema, eh, el cuerpo diplomático, ¿vale? Sospechosamente la mayoría de diplomáticos españoles mantienen los mismos apellidos desde que se inventó el cuerpo diplomático, ¿vale? O sea, una cosa muy turbia y que de hecho se ha pedido que se investigue porque no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Sabes? O sea, ya no es una cosa... Es una cosa, cuestión incluso ya no solamente de dinero, sino de contactos, ¿no? Uh -huh. O sea que, además a mí me hace mucha gracia cómo esta gente te dice que lo que dicen ellos es la verdad y lo que dice el resto pues, son tonterías que además no tienen ningún sentido cuando todos los informes de un montón de organizaciones, estados, organizaciones internacionales que no tienen un interés en propagar esas ideas, te confirman lo mismo. Por ejemplo, eh, Vallecato lo has dicho, ¿cuántos de clases ricas mueren pobres? El dato español no lo tengo, pero por ejemplo... En un estudio de la Cepal, barreras estructurales a la movilidad social intergeneracional en, Mex en México, eh, te decía que solamente un 2% de los mexicanos adinerados perdían su posición socioeconómica. Solamente un 2%. Y seguro que habrán un montón muy inútiles. Pero no pierden. No es como los ricos estos que, que quiebran y quiebran y quiebran empresas, pues porque tienen recursos para seguir saliendo adelante. Y así con un montón de cosas. Y todos los informes, lo curioso es que van en la misma dirección, y esta gente te dice que, que no, que son mentiras, que, que son todos progres. Tú todos. ¿Qué? Claro. Hey, que, que me han quitado el puesto. Seguro que ese opositor conocía a alguien. No, ha sacado mejor nota que tú. Ya está. Porque la cultura del esfuerzo no consiste en... Como me he esforzado, voy a ser Bill Gates o Amancio Ortega o tal. No, no. La cultura del esfuerzo significa que si me esfuerzo voy a estar mejor que si no me esfuerzo. O sea, no, no es la garantía de nada. No te prometen que vayas a tener éxito. No. Una vez más, muchas gracias por darnos la razón. Efectivamente, esforzarse no es garantía de nada. Y por otro lado, estás mintiendo. La cultura del esfuerzo implica que sí que te venden la idea de que si tú te esfuerzas. Uno vas a estar mejor como tú has dicho, lo cual es mentira, porque tampoco es garantía de nada. Y segundo, sí que te venden que tú si te esfuerzas puedes ser el próximo Bill Gates. Claro que te lo venden, claro. claro que te lo venden y te lo dicen con nombre y apellidos. Y te ponen ejemplos de éxito, te ponen ejemplos de, te ponen a Mancio Ortega, te ponen a los creadores de Google, te ponen a Zuckerberg. Claro que lo hacen. Y a la mínima que sale un ejemplo de éxito, te lo ponen por la tele. Y si no consigues eso, te venden la idea de que eres vago. Que, soy, que, que lo he vivido yo que no me lo tiene que contar nadie tío Hombre. Mm. ahora dices no men, no significa eso ta, es un ejemplo motivador lo que tú quieras sí sí pero te lo venden te lo venden claro. y aquí el problema es que es imposible incluso aunque todos tuviéramos la, la capacidad de ser bill gates una sociedad no puede funcionar si todos somos bill gates no puede hace falta porque eh, bill gates o steve jobs eh, son empresarios que han construido sus propios imperios, pero alguien tiene que fabricar los móviles que venden o los ordenadores, alguien tiene que programar sus programas. En fin, aquí estás, se está vendiendo la idea de que tú puedes alcanzar la cima de tu sociedad haciendo lo que te dé la gana, esforzándote, sin tener en cuenta 200.000 variables. Y se vende esa idea, Adrián. Se vende. Y encima tú quieres vender la idea de que eso solo es posible... De, de que eso puede ser posible encima eh, en la sociedad que tú nos quieres vender. Y que si ahora no lo estamos consiguiendo, no es porque la cultura del esfuerzo sea una mierda. Sino porque es que, claro, vivimos en un sistema que no es, tan, no es lo suficientemente capitalista y libre como para que gracias al esfuerzo seamos Bill Gates. O una persona con más éxito. Que los huevazos, tío, como, lo de tu, como tu cabeza de grandes. Colega que si no te esfuerzas pues es mucho más difícil que tengas éxito si te esfuerzas quizá es muy difícil la, la vida pues no es fácil hay que hacer muchísimas cosas pero oye si las haces con esfuerzo igual te salen mejor igual pues si le pones más empeño pues llegas más lejos no, es que es absurdo. Ahí quedan los cientos de estudios que respaldan esa tesis. Bueno, así lo dice en general, que hay muchos estudios y tal, que demuestran que exactamente. Normalmente dicen: es que las tantas familias más ricas de esta zona siguen siendo las mismas que no sé qué, no sé cuántos. Vale, y. Pero, ¿ese chaval que se ha esforzado tiene más que, que su hermano gemelo idéntico que, que no se ha esforzado? Pues posiblemente. O sea, ¿qué, qué pasa? Que es que esto se. Estás comparando un estudio sobre lo que se llama el ascensor social, es decir, ¿cómo se, cómo se supone que este sistema capitalista que genera igualdad de oportunidades en realidad no está generando una puta mierda y está provocando precisamente que los que mu nacen ricos mueran ricos y los que nacen pobres mueran pobres. Y tú me pones el ejemplo de un hermano que se ha forzado más que otro hermano. ¿Pero qué me estás contando? Claro. Te... Y es que, es que además, o sea, tirando por tierra como si nada. Las cosas que, claro, que no, no puede rebatir, pues claro que, que, que un fallo de la meritocracia y de la cultura del esfuerzo es que las mismas familias ricas de Florencia sean las mismas que hace 500 años. Eso te dice que da igual la cultura y el esfuerzo, que son ricos porque ya lo eran ricos y han seguido manteniendo esa riqueza. Y así en un montón de países. Y hay un montón de estudios que lo, que lo avalan. Un montón, no uno o dos. Adrián, todos, prácticamente. Y aquí no, es que yo, yo no opino eso porque el hermano gemelo no sé qué. Hombre. Ay. Piensan que el liberalismo consiste en ser Amancio Ortega y que otra cosa está mal. Pues no, mira, o sea, el liberalismo consiste en ser libre. Para empezar, ser libre. Ojo, la definición de liberalismo más corta que vas a ver en tu vida. El liberalismo consiste en ser libre. Punto. Adam Smith te va a buscar para arrancarte la cabeza. <laughs> el liberalismo consiste en ser libre. Tú no defiendes el liberalismo, Adrián. Yo lo siento mucho. Pero no sabes lo que es el liberalismo. No sabes lo que son los ideales liberales. El liberalismo no es capitalismo. No necesariamente, al menos. ¿Entiendes? Libre mercado forma parte del capitalismo. El capitalismo se basa en, ide en ideales liberales. Pero es mucho más que eso mucho más que eso el liberalismo buscaba por lo menos en sus, en sus inicios la igualdad de oportunidades y también la igualdad de condiciones o sea lo que tú estás vendiendo es una historia totalmente distinta totalmente distinta vale el liberalismo no es libertad individual absoluta o sea, te lo, te lo estás inventando tú vale pues eso Y casualmente, si eres libre, tienes más posibilidades de pues, llegar a tus metas, conseguir lo que te propongas y demás. Esto no es la, la, la ensoñación de conseguir lo que te propongas, sino que es que si, si viene el Estado y te dice no, tú vas a ser eh, empleado de esta fábrica porque el plan nada así si lo dice, pues difícilmente vas a tener demasiada movilidad social, te vas a quedar en la fábrica por orden de, del tipo este. Porque el esfuerzo no solamente está en el nivel económico, el esfuerzo está pues, para todos, ¿no? Para poder argumentarme que la libertad de una sociedad favorece que si te esfuerzas lo puedes petar, o puedes triunfar o puedes estar mejor, ¿me meten los planes quinquenales de dictaduras comunistas? ¿Como ejemplo de lo contrario? ¿No tenías otro ejemplo que ponerme? ¿Es que aquí hay planes quinquenales? ¿En España? ¿Dónde hay una economía tan planificada que te diga de que tienes que trabajar? Corea del Norte, porque es que ni en Cuba ni en Venezuela, que son sistemas bastante, bastante socialistas en ese sentido, te dicen de lo que tienes que trabajar. Es, porque es eso más. tiene más que ver con el corporativismo que con el comunismo, ¿no? Y aquí lo está mezclando es curioso, que haya cogido como ejemplo a los comunistas como sistemas corporativistas y no al fascismo que usaba el corporativismo, ¿no? Como sistema económico. Claro. Es casualidad. No, pero, pero eso. Sí, sí que han existido regímenes comunistas que obligaban a, a ciertos grupos políticos. Sí, sí, el corporativismo a, a, también lo han utilizado. Exacto. A, a, para, para trabajar de ciertas cosas. Pero, es, en general, pero, pero más gracia que no coja a los sistemas que solamente pero, usaban el corporativismo es que, como sistema económico. Pero es que además, en la inmensa mayoría de los países que han adoptado un modelo socialista o comunista, eh, tú puedes trabajar de lo que quieras. Y. Cobras en función de lo que te esfuerzas o de la responsabilidad que tienes. Sí que es verdad que, por ejemplo, Cuba tiene los salarios muy igualados, pero es que además la teoría marxista o la teoría comunista no te dice ni que todo el mundo tenga que cobrar lo mismo, ni que todo el mundo tenga que trabajar de una cosa, no te dice nada de eso. La teoría comunista o socialista lo que busca es, a través de... A través, eh, de la apropiación de los medios de producción y de la emancipación de la clase obrera, que exista una igualdad de condiciones para todo el mundo, para que, en base a la, a, la, a la necesidad y a la capacidad de cada uno, tú puedas prosperar. Los comunistas no están en contra de que tú cobres un dineral, siempre y cuando ese trabajo, ese dinero, no se haya obtenido en base a la explotación laboral de una tercera persona. Ya está. Tú puedes tener cobrar 50.000 euros al año si lo has obtenido en base al fruto de tu trabajo. Y final, ¿qué me estás contando aquí de planes quinquenales, del esfuerzo y de no sé qué? O sea, es que estás, no sé, mezclando cosas otra vez. Porque insisto, porque creo que no tienes mucha idea de lo que estás hablando. O te interesa irte a ejemplos muy concretos y muy extremos para intentar defender tu basura. Yo, sinceramente, no, no sé si estará más formado o menos, habrá más del tema, pero vamos. Yo creo que va a lo tendencioso, ¿no? Es decir, va a conducir la opinión del espectador claramente y ya. ¿no? Y paso a los ejemplos y haciendo poniendo O sea, quiero adelgazar, ¿cómo lo consigo? ¿Esforzándome o no esforzándome? Creo que si te esfuerzas, adelgazarás más. Fíjate lo que te. Eso se lo dices a toda la gente que tiene problemas de peso, de obesidad mórbida, TCAs sí, y un montón de problemas para perder peso. Además del hecho de que de lo que estamos hablando no tiene nada que ver con el hecho de adelgazar o no. Cuando hablamos de cultura del esfuerzo, hablamos de eh, la cuestión material, no de salud ni de adelgazar ni de pollas en vinagre. Estamos hablando de las condiciones materiales. No estamos hablando de el esfuerzo como algo individual que tú haces, sino de cuestiones estructurales. Que no paras de irte por los cerros de Úbeda, Que el chaval este no te está diciendo que forzarse sea algo malo y que no haya que forzarse. ¿Me entiendes? <laughs> Dice agencia te está haciendo cansino con el vídeo. Te digo, ¿Eh? ¿eh? Fíjate. Pero no, aceptación. Mejor aceptar. Y luego, ya que tus arterias, pues acepten la sobrecarga, ¿no? ¿Eh? Que, Pero se ¿qué porten, tiene que, ver esto, que sean Adrián? arterias inclusivas. Que no os vendan marketing ah, liberal como este porque los problemas son otros y no que no os hayas esforzado lo suficiente. A ver, nosotros lo que defendemos es una sociedad en la que el esfuerzo se vea recompensado. No defendemos que ahora mismo quien tiene éxito... Adriá, todos los sistemas defienden un sistema en el que el esfuerzo se vea recompensado. Todos. Todos, cada uno lo aborda desde su perspectiva. El liberalismo, el capitalismo, lo que tú defiendes, eh, lo aborda en base a conseguir la igualdad de oportunidades mediante la no injerencia del Estado, ¿no? Mediante la libertad individual. Pero es que el comunismo o el socialismo buscan también eso mismo, solo que a través de cuestiones más intervencionistas o más públicas, si lo quieres ver así. O sea. No puedes ver, no puedes, es muy tendencioso y muy torticiero que acuses a una teoría con la que no estás de acuerdo de querer algo malo. Solo puedes hacer con cuestiones intrínsecamente negativas, como el fascismo, ¿vale? Que sí que busca, se busca el bien de la sociedad, pero en base a la, a la discriminación. Pero el comunismo busca, precisamente, que el esfuerzo sirva de motivación para una persona y para que pueda conseguir las cosas en base a ese esfuerzo. Y que no precisamente otra persona, por tener una empresa o por tener una posición social, eh, pueda acceder a los mismos recursos que otra persona haciendo menos esfuerzo. O sea, no intentes vender la idea de que es que la gente de izquierdas no queremos esforzarnos y no estamos a favor de que gracias al esfuerzo consigas cosas. Es que son mentiras. Es que partes de, otra, de una premisa totalmente falsa. Tu teoría es la que busca lo bueno, la nuestra es lo que busca lo malo y por eso falla, claro, claro que sí. Es porque se ha esforzado y que no tiene éxito es que no se ha esforzado. Esto no funciona así. La vida, si te esfuerzas, te va mejor por lo general. Puede ser que tengas un accidente, pero por lo general, te va a ir mejor si te esfuerzas. No quiere decir que todo aquel que tiene éxito es que se ha esforzado. Puede ser amigo del político, que también en el fondo, pues es un esfuerzo, ¿no? O sea, conseguir el favor del político. También, pues, es moverte y hacerlo bien, ¿no? O sea, también es tener contactos y demás. Incluso en esto, pues, hay cierto esfuerzo. O sea, el político no llega a presidente porque sí. O sea, también tiene que hacer algo. Pero bueno, lo que defendemos es eso: una sociedad libre en la cual puedas seguir tus proyectos y que seas recompensado en función de cuánto satisfaces al cliente. Entonces, que si lo haces bien, seas recompensado y tengas éxito. Este es otro de los grandes fallos de la gente que defiende el libre mercado, que es sostener la idea de que los intercambios comerciales son racionales y objetivos. Es decir, que sí o sí el comprador siempre comprará lo que más le beneficie eh, y el vendedor siempre hará lo posible por beneficiar al comprador. Y que este intercambio es totalmente racional. Es decir, que la persona que mejor lo hace y que mayor calidad tiene de su producto, de lo que vende y que más se esfuerza, es el que prosperará, y viceversa. Y esto es mentira. Mentira. Las relaciones de compra-venta no son racionales. La gente no va ni a por el mejor producto ni a por el más barato. En general, sí. Eso es, una, eso es una variable más del conjunto. Pero hay un montón de factores emocionales, estructurales y un largo etcétera. Y un largo etcétera. Presumir. Sí, la irracionalidad de los mercados y de los compradores es algo. De la que se habla abiertamente en economía, es decir, no es una cosa que sea ningún secreto. Mm. Es decir, también está más que demostrado todos los factores que hay. Exactamente. Entonces, eso de que eh, tú defiendes una sociedad en la que el que más satisface al cliente más gana, es que la satisfacción no es una cuestión racional. Es decir, en tu sociedad, lo que pasará es que un montón de empresas harán y de propietarios harán un montón de trampas, llegarán a un montón de acuerdos. Para trampear el sistema y conseguir los máximos beneficios posibles con el mínimo esfuerzo posible, provocando el detrimento de todo el resto, como pasaba en el siglo XIX. Pero pues es que no es ningún secreto, que lo que estás vendiendo no es nada nuevo, colega. Y si no lo haces bien, pues que oye, que si el cliente no viene, pues no viene, que no vivas a cambio de subvenciones, que no venga el político y decida quién tiene éxito y quién no. Lo defendemos es la meritocracia en cuanto a que el cliente elija, no que el político elija. No, a ver, tú eres mujer, marroquí. La libertad es tu elección de, co de comprar y de vender. Madre mía. Aquí, y encima, homo. Así que tienes tres puntos de opresión, por lo tanto, te vamos a dar esta paguita. Esto, pues, claro, no, no es meritocrático. Y no lo defendemos. Lo que no creo es en la meritocracia. Es que, es que el problema, Adrián, y lo que defendemos desde la izquierda, es que el hecho de ser homosexual, negro mujer en muchas ocasiones, provoca una, un agravio comparativo debido a una desigualdad estructural. Lo hemos explicado mil veces. Con lo cual, un, en, en situaciones de la media, una persona negra tendrá que esforzarse más que tú, que eres blanco, para conseguir lo mismo. Y el Estado, con, las, con, con políticas intervencionistas, busca corregir esa situación para que haya las mismas condiciones para todo el mundo. No es una cuestión de que tengas puntos de opresión y que eso se traduzca en un privilegio. Es todo lo contrario. Se trata de eliminar privilegios. Te, pero, te, te podrá gustar sí. más o te podrá gustar menos. Pero no tiene nada que ver con favorecer a unas personas por delante de otras, porque sí. Sino porque hay una opresión manifiesta que se ve en mm. datos y que son demostrables. Ya está. Porque el sistema está trampeado de base y hay gente que lo tiene más difícil que otra. Además, me hace de cómo intenta vender que hay una paguita. Adrián, ¿me puedes decir cuál es la paguita LGTB? ¿Cuál es? Imagino que lo sabrás. Hay una paguita que da puntos por ser LGTB. No sé dónde estará. Me imagino que lo puedes comentar. O una paguita por ser mujer. También estaría bien saber cuál es, ¿no? O incluso una paguita por etnia. Quiero ver yo la publicación. No, pues está publicado, porque todo lo que hace el Estado lo publica de subvenciones y ayudas. ¿Dónde está ese pliego de datos? Que si eres de una etnia te dan una paga. Sería interesante saberlo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes que no vas a poder demostrarlo porque no existe nada de eso? ¿No existe una paguita por ser LGTB, ni una paguita por tu etnia, ni nada por el estilo? O sea, es que aquí estás confundiendo términos e inventando unas cosas que sabes que son falsas para intentar extender tu ideario político. Que además mintiendo descaradamente, sin problemas. Sí, va reduciéndolo todo a lo, lo absurdo. Y puede ser que si tú no triunfas en la vida o no te va bien, no tienes problemas, o estás en eh, paro. Tal, pues sea por no. muchos motivos. En España ah. pues hay un paro <laughs> brutal. Y sinceramente, no es responsabilidad de todos y cada uno de los que están en paro el estar en paro. ¿A alguno habrá, sí, pero por lo general no. O sea, esas personas en otro sistema, en un régimen más abierto, sin tantas trabas laborales y demás, no estarían precisamente en paro. O sea, España no es un país que no se esfuerce por norma general, sino que es un país en el que no te dejan esforzarte. Pero aún así, en España, si te esfuerzas, pues tienes más posibilidades de no ser tú quien está en paro. No es una garantía, pero oye, posiblemente te vaya mejor. ¡Haz algo! Basta de culpabilizar y más arreglar los fallos del mercado laboral. Y supongo que se refiere a pues. prohibir los despidos y todo eso. Pero sí, también. ¿Quién quiere prohibir los despidos, Adrián, de verdad? Es que importa, eso también es cierto que un mercado laboral tan rígido deja mucha gente en el paro. Pero bueno, si hay que despedir, no van a despedir a que se esfuerza. Si pueden elegir, claro. Y la sociedad en general. La típica frase, ¿no? La... Si van a despedir, no van a despedir al que se esfuerza. Claro, todo el mundo sabe que los despidos también son cosas absolutamente racionales y que nunca despiden a nadie por ninguna motivación que no sea el desempeño laboral. No sé, tío, ¿tú has trabajado alguna vez? O sea, vives en España, te mueves, haces cosas... Eh, es que parece que... Una de dos, o que no quieres ver la realidad o que tienes la, la cabeza metida en el culo, tío, porque es que está diciendo una cantidad de tonterías por metro cuadrado que de verdad yo es que no no consigo entenderlo no consigo entenderlo es decir eh, estás diciendo que la gente que está en paro obviamente no es por culpa suya que alguno habrá pero que bueno que si te esfuerzas eh, te irá mejor haz algo con tu vida no es decir aquí la bipolaridad máxima pero es que encima estás diciendo que eh, España es un país donde las trabas impiden que si te esfuerzas tú consigas las cosas. Es decir, no son las desigualdades estructurales, no es el sistema como está montado, no, 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 no. Es el Estado el que te lo impide, ¿no? Es el Estado el que impide que la gente prospere gracias a su esfuerzo. Y que en un sistema donde haya, no haya absolutamente ninguna regulación y absolutamente ninguna traba, entonces ahí sí. Cuando precisamente lo que está impidiendo a la gente prosperar es que la riqueza se acumula. Y la, los privilegios se acumulan y que por lo tanto quien nace con mejores condiciones y quien, eh, lo tiene mucho más fácil y quien nace con peores condiciones lo tiene más difícil. Y eso no tiene nada que ver con, el, con que se regule o no se regule el mercado. ¿Vale? A priori. O sea, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Entonces, pues bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Vamos a dejar aquí el vídeo porque la verdad es que los otros minutos tampoco dicen eh, nada más pero bueno ha quedado claro cómo eh, esta defensa que hace de la de la supuestamente de la cultura del esfuerzo no de que si te esfuerzas es mejor y tal lo hace y intenta hacer una defensa de esto contraponiéndolo a un discurso con el que no está a favor pero sin darse cuenta por el camino primero se ha ido por los cerros de Úbeda y segundo le ha dado la razón al chaval en muchas cosas si es que no puedes negar, hay, hay realidades que no puedes negar, Adrián. Entonces, yo te aconsejaría que te prepararas mejor los vídeos, que leyeras un poquito más, que ofrecieras mayores argumentos, porque la verdad es que me ha parecido un vídeo impresionante. Impresionante, impresionante. Porque es que me, me ha dado la sensación de que has ido improvisando sobre la marcha. De que no queda claro ni lo que estás defendiendo, ni por qué, ni cómo, sin ofrecer ningún dato, sin ofrecer ningún argumento y sin ofrecer nada y no me quiero ir a los comentarios a ver lo que te ha comentado la gente porque es que me da me da miedo me da hasta miedo vale pues la gente diciendo es que los de izquierdas odian el esfuerzo es que es que eres un es que la cultura del esfuerzo es mala fuente mi envidia eh... en fin es que sí además este discurso está muy extendido porque al poder le interesa ¿no? Es decir, eh, el problema eh, no es estructural, es personal. No, no es que el, el sistema claro. esté hecho para que las élites se posterguen en el poder, que es lo que está pasando. no Es, es culpa tuya, ¿no? que te has esforzado bastante. Entonces, bueno, pues nada, hasta aquí la sección de desmontando a la extrema derecha. Eh, Hostia, la, que... rosca, la rosca nos ha hecho raíz. Ah, Una raíz de 10 pues... personas. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo va? Me parece a mí que, que llegáis un poco tarde, chicos y chicas. Sí, 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 Pero bueno, bien está, tal, bien está. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí no. estamos ya acabando, acabando el programa. Eh, eh. Nada, hemos estado hablando un poquito de la meritocracia, ¿no? De la, de la falsa mm. meritocracia que te quiere vender. Eh, el, el, desde el sistema capitalista y bueno, desde la educación, ¿no? que forma parte de, de los valores sociales del sistema en el que vivimos, transmitir la idea de que el esfuerzo, la competitividad y todas estas cosas son cuestiones individuales y que en base a eso tú lo puedes conseguir todo, puedes conseguir mucho y que, sí, y que el que no prospera o el que no lo consigue de manera más o menos mayoritaria se debe a que no se ha esforzado lo suficiente o a que no ha hecho bien las cosas. Y hemos estado viendo que son mentira con datos, y como además la defensa que se ha hecho por parte de Libertad y lo que surja, por parte de Adrián, a estas ideas no ha sido nada consistente, no ha aportado ningún dato, e incluso ha dado la razón a los aspectos más esenciales. Y que además, como se ha visto en los comentarios del vídeo, se recurre a lo de siempre: es que los de izquierdas no quieren esforzarse. Están en contra de esforzarse, son unos envidiosos, por eso expropian, por eso tal, por eso cual, eh, y lo que no quieren es valerse por sí mismo cuando es una total absoluta y completa mentira, ¿no? Porque no, se, no están defendiendo o argumentando estas ideas desde la racionalidad, sino desde el ataque, ¿no? Tú con tu sistema lo que quieres es precisamente eh, conseguir éxito y conseguir prosperar sin esforzarte, ¿no? Y por eso fracasa no tiene nada que ver con, con cuestiones racionales no es un debate que ya está viciado de base ya hemos visto en libertad de lo que surja que la premisa de base ya a partir de una falsedad con respecto ya no solo a un rival político o una persona que piensa diferente en un vídeo o una intervención sino en el propio texto que estaba leyendo interpretando lo que le daba la gana entonces, pues bueno, sí, que, que, todo, todo. que todo, esto lo hace mucho, la verdad. Y además, que todo esto de no, es que lo que tienes es envidia, es que tal, son todo excusas para mantener los privilegios de las élites, que es un poco de lo que va la cosa. Es decir, esta gente se mata por defender a los multimillonarios, incluso a veces argumentan la, que existe fobia a los millonarios y tal, no sé qué, cuando son el colectivo que puede hacer literalmente lo que le da la gana y más o menos que lo hace, ¿no? Y todo esto, pues eso, excusas y excusas para mantener los privilegios de las élites, que además en muchos casos la mayoría de estas élites no se han esforzado nada. Si es que lo hemos visto con el, con el ejemplo de Florencia, ¿no? Que las mismas familias millonarias de Florencia de, de día de hoy son las mismas de hace 500 años. Y así además, no solamente en Florencia, había muchos más casos que ahora mismo no recuerdo, que eran los mismos datos. No, o sea. Sí, aquí. Y en España, bueno, de los datos ya hemos comentado bastante. Bueno, del franquismo, quiero decir que todas son muy <laughs> casualidad, vienen todas de lo mismo y todas por prebendas fascistas. En plan, que si el padre de la Falange, que si tal. Ahí, Juan Franjaja, tengo que decirte una cosa que me acaba de sí, venir claro. a la mente. Y me recuerda a que sale un anuncio de Bimbo. Uh... <risa> <risa> Buen dato. <laughs> a, mí, a mí no me suena que anuncio de Bimbo. No, a mí tampoco. Ya lo veré, ya, ya me lo pasas por, 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 por Twitter. No sé eh, ya me lo pasas por Twitter si quieres. Pues bueno, eh, pues bueno nada, si no tenéis así ninguna preguntilla más, eh, vamos a ir cerrando en breves, que ya, que ya va siendo tarde. Nada, os recuerdo que somos al descubierto.org, eh, os al descubierto, emitiendo desde Spanish Revolution. Podéis encontrar todas nuestras redes en aldescubierto.org, Twitter, Instagram, eh, muy importante eh, intentar seguirnos, ¿no? Para apoyar si es, os gusta el proyecto y lo que hacemos, ¿no? Que es muy importante, pues, dar esta pequeña ayudita, ¿no? Y además que no cuesta, no, no cuesta mucho, ¿no? Y, uh, y, por supuesto, también os aconsejo, ¿no? A todos estos... Pues bueno, la gente que os gusta el contenido progresista y tal, si les podéis seguir es porque es muy importante, ¿no? Eh, empezar a crecer, en especial como ya os he comentado antes en YouTube, estamos empezando hace poco subiendo vídeos y tal, así que si nos podéis dar un empujón ahí, por supuesto si nos podéis seguir personalmente en Twitter, pues también, ¿por qué no? Mi, mi cuenta de Twitter es arroba arroba @jfranelbert, Adrián pepsi como la veis ahí arriba, y por supuesto Intentar ayudar económicamente, sea Spanish Revolution suscribiéndose a Twitch, ¿no? eh, que lo podéis hacer con Amazon Prime, o apoyándonos económicamente al descubierto para que así pues, podamos seguir. ¿no? Y bueno, eh, seguimos trabajando, dentro de poco queremos empezar con los vídeos para YouTube, eh, queremos también empezar con más charlas, incluso con algunas campañas y tal, eh, que ya os contaremos un poquito más cómo estamos desarrollando y viendo un poco el futuro de nuestra iniciativa. Y, uh, y nada. Eh, nosotros seguimos y, y esperamos y esperamos seguir teniendo no Un, una comunidad pues bueno tan maja y tan simpática como vosotros que estés aquí cada miércoles por la noche la verdad y, y bueno yo creo que el programa de hoy fuera de eso la verdad es que ha estado bastante bastante interesante a mí la verdad es que la entrevista con Roberto mmm, me ha gustado mucho o sea ha sido de, de las formatos entrevistas que más me ha gustado eh, la sección de actualidad pues bueno bien y la sección de desmontando a la derecha, pues bueno, desagradable como siempre, pero, pero muy instructiva. Pues nada, gente, vamos a hacer, por aquí nos han pedido eh, una raid a Ignatius Farray, que lleva 27 horas de directo. Sí, eh, pues sí venga. Se ve que tienen ahí una, una relación rara. Dale. Así que bueno, os haremos ahora, ahora la raid. Tiene 600 viewers ahora mismo y Natus Farray, y la verdad es que... No... Pues a ver si, si os subimos a 700. Exacto. Así que nada, eh, nos vemos el miércoles que viene a las 9 y media como siempre. Espero estar ya completamente recuperado. Y si no, pues seguiré tosiendo en lo que hay. Y, sí. y nada, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Somos más de 100 personas. A las 9 y media, la verdad, ha sido uno de los directos con más con más gente. Y, sí, eh, además, sin hacernos sin hacernos Wright, ni, eh, ni Julián, ni nada. O sea que, que muy bien, muchas gracias porque estamos creciendo, la verdad. Exactamente. Así que nada, eh, lo digo porque no sabéis pronunciar su apellido. Y y claro eso yo veía la vida moderna. Ignatius Farrai. <laughs> es que ¿no? Ah Farrai, un crack. Bueno, <laughs> bueno eh, hacemos la ride y os dejamos. Eh, buenas noches a todos y a todas. Que descanséis y nos vemos el próximo miércoles.